Hola, mi nombre es Jorge Hans Topp y soy actor, director y docente teatral. Director de las compañías TUM de Temuco, La Butaca de Pitufquén, Teatrae de Nueva Imperial y ASPI Teatro de Temuco, que es con jóvenes con síndrome de Asperger. A través de mi experiencia como director, he visto la importancia del teatro en distintos aspectos. En esta oportunidad, quiero destacar lo que significa el teatro para el adulto mayor. Y para eso les he solicitado a cuatro actores, dos actrices y dos actores, que tengan la amabilidad de contarles a ustedes lo que significa el teatro en su vida. Hola, soy Dinelia Gran Moyano, tengo 66 años, pertenezco a un grupo adulto mayor. Participo en talleres de la municipalidad y entre ellos el grupo de teatro. Me permite desarrollar la mente, ejercitarla al memorizar los papeles. Te permite también además imaginar las escenas que estás realizando y el personaje con que estás interactuando también imaginártelo. Entonces para mí ha sido muy bueno participar en este taller. Me siento muy bien. Me contenta y me divierte. Hola, soy José Hernández. Me gusta mucho el teatro. Tengo 75 años. He tenido la oportunidad de ver muchas obras de teatro en las salas universitarias y me encanta. Hoy día estoy en un grupo de teatro donde estoy muy cómodo y encuentro que es muy necesario para nuestra salud mental en cuanto a adultos mayores. Hola, soy Guillermo Eloz, tengo 81 años, soy escritor con 4 libros editados. Hace 4 años ingresé a un grupo de teatro de adulto mayor y eso me ha conservado la mente lúcida. En esta oportunidad quiero darle un gran apoyo a todos los profesores de teatro que están en este famoso o muy querido proyecto que ellos están sacando adelante. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hace 4 años que integro un grupo de teatro de adulto mayor donde se estimula la memoria, se mantiene la mente activa, se fortalece la autoestima, hay redes de apoyo y de amistad en el grupo. Apoyo 100% lo que es las labores de teatro, así que apoyo a los profesores y a los directores de teatro. Mi nombre es Rosa Sangüesa.